Oh. <laughs> ¿Cómo estás? Seas una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros Alianzas por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, el director de esta institución, y quiero darte la más cordial bienvenida en esta ocasión a un tema que seguramente va a ser de tu interés y que hoy, desafortunadamente, con mucha constancia, con mucha presencia, el día de hoy vamos a hablar acerca del abuso escolar y del maltrato en este mismo sentido. ¿Y por qué no? Hasta del acoso pero antes de pasar a nuestro tema quisiera agradecer una vez más al director a don ernesto gutiérrez garcés que es el director general de escuelas secundarias técnicas en la ciudad de méxico por todas las facilidades que nos da para la realización de este programa agradecer a cada uno de los compañeros de los muchachos y a su directiva en este caso de dejets media y de manera muy especial a dejets tv por la oportunidad que nos brindan de tener este programa. Si es un profesionalismo, no podríamos hacer realidad este programa. Y además también, ¿por qué no? Agradecerte a ti que nos estás viendo y que le vas a dedicar un pedazo de tu vida para escucharnos y poder compartir este, este, este momento. Y pues bueno, sin más, quiero decirte, como dice nuestro slogan, DGESTV te ve aprendiendo y hoy vamos a aprender mucho en ese sentido. Fíjate que me he encontrado de manera reiterada en distintos momentos de la semana que la gente habla mucho, o de manera reiterada, de lo que es el maltrato y el acoso. Y a veces se confunden y piensan que son lo mismo. E incluso, fíjate que es bien interesante observar cómo eh, sucede que también se confunde con el bullying. Algunos piensan que el bullying, acoso y maltrato es lo mismo, y no. Tienen sus grandes diferencias. Primero, recuerda que el bullying, si bien es cierto que es una acción violenta que se realiza contra alguna persona, el primer requisito, y ese es el principal, es que es entre pares, es decir, entre compañeros que están en el mismo nivel. Llámese, en este caso, entre los mismos alumnos, entre tus mismos compañeros que se la pasan todos los días conviviendo. El maltrato, fíjate que es el uso de la fuerza a través, ya sea de una violencia física, psicológica o emocional, que incluso, fíjate, puede considerarse la negligencia o la omisión ya sea de un trabajador en el servicio o bien de una persona que en este caso realiza la actividad directa en el caso escolar. También así, en el caso del maltrato familiar, recordemos que es por lo regular, de alguien que tiene mayor posibilidad de ejercer esta fuerza, llámese el papá hacia el hijo, o incluso, fíjate, en un determinado momento los hijos cuando están más grandes que pueden violentar en este caso a los abuelos o a los padres cuando están en menor condición. Y otro muy diferente es el acoso, que se refiere, fíjate, a una conducta intencional direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, es decir, el acoso lo realiza aquella persona que sabe que tiene bio, que, sabe, que sabe que tiene la ventaja de la fuerza física y no solamente de la fuerza física, sino de su condición, quiere decir, o más grande, o más alto, o si habláramos laboralmente, aquella persona que es el jefe y el otro es el subordinado. Es decir, el acoso va a buscar, como lo podemos observar, someter y explotar y causar daño a la persona. Todo lo contrario a las otras dos, porque además el acoso tiene tres elementos bien importantes. La intención, la repetición y la duración. Es decir, en el acoso yo tengo la intención. De generarte un daño. Lo hago de manera repetida, es decir, al día lo puedo ejercer tres, cuatro, cinco veces y puede ser durante meses, y en eso se refiere la duración a la que te acabo de hacer mención. Aquí valdría la pena hacer un comentario. Existe acoso verbal. Seguramente tú has escuchado a alguien que de repente en la clase opina sobre tal tema y no falta quien le dice, acá ya no sabes. Y vuelve a opinar y el otro le vuelve a decir. Ese es un acoso verbal, en ese sentido. El acoso social consiste, fíjate, en lesionar emocionalmente las relaciones de alumnos con unos y con otros al grado de buscar aislarlos y divulgar a través de los rumores sus actividades personales para avergonzarlos. Voy a poner un ejemplo de acoso social. Vamos a pensar que a alguien le gusta ir al tianguis. No tiene nada de malo. Pero hay alguien que se empieza a mofar diciendo: mira, él es tan pobre o está tan mal que tiene que ir al tianguis a comprar en vez de ir a un centro comercial o a una plaza de, 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 de más caché, en ese sentido. Y le empieza a tosigar en ese sentido de que, mira, no tú compras eh, tu ropa en el tianguis o vas a hacer esto en tal lugar, etc. Es decir, existe un acoso social con la intención, fíjense, de, de meditarlo. O bien, en el caso de divulgar rumores, ¿cuántas veces no has escuchado a tus compañeros cuando de repente dicen, oye, es que la compañera fulana de tal anda haciendo tal y tal cosa con fulano, mengano me o con quien se le pare? Ese es un acoso social en ese sentido, porque es estarla molestando de manera reiterada en, ese, en esa cuestión de una conducta que muchas veces ni siquiera es real pero a veces la damos por hecho en ese sentido. O el acoso físico. Fíjate, la acción continua de un alumno o alumna para lastimar o ocasionar lesiones corporales. Fíjate, aquí es donde entra el clásico caso de cuando alguien de repente se acostumbró a tratar mal a alguien a punta de patadas o a punta de golpes, en ese sentido. Y pareciera ser que no, el otro no hizo nada. Pero es simplemente pasar y darle una patada, darle un zape, darle un golpe. ¿Por qué? Porque me dieron ganas. Porque se me antojó. Y fíjate, y esto incluso, este tipo de, ac de acosos pueden considerar el escupir, el hacer tropezar, el empujar, tomar y esconder sus cosas. ¿Cuántas veces no ha sucedido que alguien todos los días le esconden o le quitan el suéter? En ese sentido. Yo me he encontrado en escuelas que fíjate. Utilizan saco y el saco se pierde y aparece dos, tres días después. Y lo vuelven a hacer una, una y otra vez en ese sentido, ¿no? Ahora bien, aquí hay que tener algo muy claro. Hemos hablado de abuso escolar, de acoso y de maltrato escolar. Pero, ¿qué pasa cuando este acoso escolar o abuso o maltrato se vuelve también sexual? En ese sentido. Y pues bueno. También hay que tener algo muy claro. En este tipo de acciones es importante que clarifiques lo siguiente. Están penalmente identificados. ¿Sí? Y esto quiero decírtelo muy claro. Tú que me estás viendo en tu pantalla, que estás a nivel secundario, y si tienes más de 12 años, como en alguna ocasión te lo expliqué, dependiendo de la gravedad, de la falta que pudieras cometer, Puedes ir a dar a un tutelar de menores. Cuidado en ese sentido. Y aquí te lo voy a poner muy simple. Mira, el Código Penal acerca del hostigamiento sexual, fíjate, nos dice en su artículo 259: al que con fines lascivos accede reiteradamente a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de las relaciones laborales, docentes, domésticas, o cualquiera otra que implique subordinación. Se le impondrá sanción hasta de N cantidad. Si el hostigador fuera un servidor público, se utilizarán los medios y circunstancias que el encargo le proporcione. El hostigamiento sexual tendrá su problema o su causa cuando cause un perjuicio o un daño. Fíjate. Y tú dirás, oye, pues yo no soy ni servidor y demás, pero aquí volvería a destacar esto que dice o cualquier otra que implique subordinación. Y la subordinación muchas veces se da a través de los novios, cuando un novio o novia somete al otro. Y este hostigamiento sexual puede ser, te lo voy a poner muy simple, cuando tú le pides a una novia o le exiges que te mande fotos de ella en intimidad. O a la inversa, que una chica le esté exigiendo a un chico fotos de él, en la intimidad, sin quererlo y estarla y, o estarlo hostigando encima de él de manera reiterada. Cuidado, tengamos cuidado en ese sentido. Otro elemento que vale la pena que lo consideremos es el abuso. Fíjate, Y en el abuso, en el caso sexual, lo realiza quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o para otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cúpula. ¿Qué quiere decir esto? Yo me he encontrado con chicos de tu edad que de repente entre jugando tocan ciertas partes de hombres o de mujeres según jugando. Pero esto lo van haciendo de manera reiterada y constante. Al grado de que luego sucede que las personas o los grupos o los compañeros están constantemente realizando este tipo de juegos o de situaciones sobre los compañeros. Y ahí es donde debes de tener mucho cuidado. Fíjate, puedes tener una sanción de 6 a 10 años en ese sentido. Ahora, fíjate, esto implica los tocamientos, los manoseos corporales, los que representan actos explícitamente sexuales o obligan a la víctima a representarlos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes de repente agarran y entre broma y broma obligan a un compañero, hombre, a que haga un baile muy sumamente sexualizado. Esto puede ser considerado dentro de este problema. O cuando de repente tienes a tu novia, que tendrá tu novia 13, 12, 14 años, 15, o tú, y de repente ya escuchaste, la obligas o lo obligas a que se deje manosear, a que, se deje, a que se deje tocar distintas partes del cuerpo en esa, en esa índole. Ahora bien, en una persona menor de 15 años que no tenga la capacidad de comprender el significado, aún con su consentimiento, es decir, tú puedes decir, oye, es que es mi novia y no pasa nada porque yo la estoy tocando, soy su novio. Pues sí, nada más que hay un pequeño problema. En este tipo de acciones, por ser menor de, de edad, incluso aunque no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, estás abusando de ella o de él, si fuera el caso en ese sentido. ¿no? Ahora fíjate, incluso si llegaras a tener, en el caso del abuso, cópula con tu novia, es decir, que tuvieras relaciones, intimidad con tu novia, aunque tú dijeras, oye, es que ella lo consintió, pero ella no está dimensionando la realidad de lo que está sucediendo, esto también es un abuso y un abuso sumamente fuerte en ese contexto. ¿no? Ahora, hablamos que cuando se ejecuta este tipo de abuso sin el consentimiento, claro, el abuso puede llegar incluso muchas veces no llegar a la penetración, porque si así sucediera, bueno, estaríamos hablando de violación. Pero aún así con ello, fíjate nada más cómo es tan importante respetar a la persona. Y ojo, muchos chicos de tu edad pueden estar cometiendo un abuso con su pareja justificándose en el amor. Y cuidado, esto te puede ser un asunto que te puede llevar a pasar algunos años en la cárcel y mira que no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Así es. O incluso, fíjate, este tipo de abusos nos dice... El delito es en este delito en una persona menor de 15 años de edad o en personas que no tengan la capacidad de comprender este significado. Puede haber incluso uso de violencia y la pena se aumentaría. Ahora fíjate, dentro de todo esto existe algo que, así como existe el delito de abuso, de maltrato, existe el de acoso. Ahora fíjate, este delito de acoso que tiene poco de haberse dado, fíjate lo que nos dice. Es el denominado stalking dentro de los delitos contra la libertad y en concreto en un capítulo del Código Penal en ese sentido. El que acose, fíjate, a una persona llevándolo a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las conductas siguientes. La vigile, la persiga en su cercanía física, establezca o intente establecer contacto o mediante un uso indebido de datos, fíjate, y que atente contra la libertad o contra su patrimonio. Ahora bien, aquí quiero aclararte algo, y tú dirás, oye, yo lo puedo hacer, sí, claro. Muchos de tus compañeros de repente se la pasan cuidando o estando cerca de la casa de la chica que les agrade. Y no se dan cuenta que si esta chica los llega a observar, puede meterles una demanda, y ya viste lo que implica, ¿no? La cercanía, la constancia y demás. O de repente lo que ha pasado, ¿no? Que compañeras y compañeros tuyos se esperan en un determinado punto para que cuando pase la persona la abordan. Y muchas veces esta persona no quiere hablar contigo o no quiere hablar con la persona. Pero tú insistes, insistes y buscas la manera y los medios. Cuidado. Esto puede ser considerado como un asunto de acoso. Y ojo, hay acosos que llegan al grado incluso de llegar a meterse a la casa de la persona sin el permiso y sin la autorización en este, en este sentido. Como podrás observar, este delito o esta serie de delitos que hoy en día están tipificados, claro que te pueden costar una serie de problemas. Y aquí es donde vale la pena tener muy claro. Tanto el acoso como el hostigamiento, como en este caso el abuso, todos tienen una sanción que debes de considerar. Si tú, en el caso de tener novia o novio ahorita, piensas que por amor estás permitiendo o estás haciendo o le estás haciendo a esta persona, debes de tener cuidado y debes de parar y cambiar totalmente la dinámica. Porque si en un determinado momento la otra contraparte considera que se siente incómodo, agredido y, sobre todo, sin respeto a su dignidad, puede empezar a realizar una dinámica jurídica que no te va a convenir en ese sentido. Por eso es tan importante que hoy en día los elementos como el respeto, como el cuidado, como el cariño, dentro sobre todo de manera muy especial, para con, las, con los chicos que tengan parejas a este nivel de secundaria, deben de tener cuidado. Desafortunadamente hay muchas chicas que constante y reiteradamente se quejan, porque el novio les pide hacer cosas que ellas no quieren. Les pide estar en lugares que ellas no quieren y les pide que en un determinado momento hagan cosas que ellas no quieren. Entonces, es muy importante que lo tengas claro y sí, más importante es que si tú observas que alguien o algunos lo están intentando, lo están haciendo para contigo, es indispensable que platiques con tus padres, que tengas el apoyo de ellos y levanten una demanda en ese sentido. Hay muchos casos de niñas que posteriormente fueron robadas, pero iniciaron por esta vía. Y fueron tendiendo una serie de confianzas en gentes que no debía y que desafortunadamente lo único que consiguieron fue que las desaparecieran, que las lastimaran y sobre todo, con hambre, con sed y sin la esperanza muchas veces de poder cambiar su situación. Yo te quiero decir una vez más que es importante que cuides de tu persona, que cuides de tus elementos del diario, que cuides lo que, lo que por donde caminas, que cuides por donde te comunicas, no te esperes a que tu seguridad sea vulnerable y más en estos temas. ¿no? Si tú observas que determinadas conductas que pueden estar surgiendo para contigo o de contigo para con tu novio o novio, cámbialas y lo que sí es muy importante tienen que acercarse a un adulto y ese adulto les pueda brindar algunas orientaciones dependiendo de los temas y de las necesidades que vayan surgiendo. Quiero agradecerte por habernos acompañado y decirte una vez más, el maltrato, el acoso y el abuso no son un juego. Pueden dejar marcada tu vida. Pero también me queda claro que tú estás hecho para cosas distintas y cosas buenas. Muy buenas seguramente. Yo quiero agradecer tu presencia y quiero decirte y reiterarte. El abuso, el acoso y en este caso el maltrato no son caminos para la paz, no son caminos que dignifican al hombre. La mejor dignidad que puede tener un hombre es el desarrollo de su familia, el desarrollo de su trabajo y el desarrollo de sus habilidades plenas como hombre o mujer. Yo soy Carlos Aguirre, director general de la Alianza de Maestros y agradecemos una vez más a nuestro director, don Ernesto Gutiérrez Garcés director de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todo el apoyo. A cada uno de nuestros amigos de, de GEST-TV, a Jacinto, que muy profesional siempre nos acompaña, y de una manera muy especial a ti por el día de hoy estar en esta charla, en este momento, acompañándonos una vez más como Alianza de Maestros. Te queremos bien, te queremos completo, pero lo más importante, te queremos sano y trascendiendo en la vida. Muchas gracias y hasta la próxima.